¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Con la piel de gallina. Ya saben ustedes que en este programa siempre intento rodearme de los mejores artistas, tanto del panorama nacional como internacional. Hoy quien me acompaña es una mujer, una chica jovencita, pero ya la verán que es una artista de los pies a la cabeza. Ella la voy a presentar ya porque si no al final luego me enrollo mucho, se nos van los 25 minutos de programa y a la que tenemos que conocer es a ella. Se trata de Elena Bella y viene a presentarnos su disco Después de ti. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, decía, una chica muy joven, porque es que tiene solo 21 años, pero una artista de los pies a la cabeza, tienes ya una trayectoria profesional además amplísima y ahora estás presentando tu disco Después de ti. No sé, Elena, ¿a ti cuándo te nació esto de cantar? Si, no sé si de pequeñita ya soñabas con subirte a los escenarios o tenías otras aspiraciones. ¿Dónde? Bueno, realmente no soy la típica, esta que dicen sus padres, es que desde la cuna ya cantaba o cualquier cosa así, no. Lo mío fue, siempre lo digo, pero es realmente la verdad, fue un poco por casualidad. Pues abrieron el karaoke de un karaoke en mi pueblo y lo típico, pues canta tal, y al final, pues me animé a cantar, se convirtió como en una tradición todos los fines de semana ir allí a cantar. Entonces, como la gente me decía que valía para ello y a la vez yo veía que me sentía súper a gusto encima de un escenario, dije, me tengo que dedicar a esto sí o sí. Oye, pero qué importante también eso de que la gente te diga, pues tú vales para ello, porque si a lo mejor te hubieran dicho, no, no cantas tan bien, no sé qué, pues al final, aunque tú quieras o te sientas bien en el escenario, pues como que te quitan un poco las ganas. Entonces, qué bien esa gente que desde pequeña, pues digamos que apostó por ti o te animó a que te dedicaras a la música y eso, aquí estás hoy en día. Elena, tú vienes de un pueblecito manchego, pero que es Almagro, ¿no? Si no me Sí, equivoco. así es, en Pero Almagro. prontito te viniste a Madrid. Claro, me imagino que dirías, en Madrid hay más oportunidades, opciones, posibilidades de dedicarse a esto de la música, ¿no? Sí, así es. Hace un par de años, pues decidí venirme porque al final dije, Madrid es Madrid, ¿no? Como dicen, la tierra de las oportunidades. Entonces dije, tengo que irme sí o sí. Me vine a estudiar y a la vez bueno, a probar suerte. ¿Has estudiado canto, música? ¿Qué? He estado en clases de canto muchísimos años y aún sigo, desde los 8 años así, me apunté a clases hasta hoy en día y a la vez estudio artes escénicas, así que ahí lo compagino todo un poco. Bueno, luego vamos a verte un poco en un videoclip, no sé, a ver qué tal se te da lo de ser actriz, aunque me comentabas antes de empezar que lo tuyo más bien de momento es la música y que lo de los Sí. videoclips te cuestan un poquito más, pero bueno, poco a poco hay que Poco a irse poco. acostumbrando a todo. ¿Y cómo definirías tu estilo, Elena? Pues mi estilo básicamente es pop español. Creo que es bueno, lo que hoy en día realmente escucha la mayor parte de la gente. Y sobre todo donde yo me siento muy cómoda, que es cantando pop, baladas. Así que te lo puedo definir como pop español. Y en español, Eso por el es. momento, no sé, lo del inglés que. Se me da bien, no se ¿Sí? me da mal. Lo que pasa que ahora mismo no lo descarto, ¿eh? Ah, Pero ahora bueno. mismo prefiero que estoy empezando a cantar en español. En Después de ti, por lo menos podemos avanzar que Sí, todas las canciones español. son en español. Las letras, Elena, no las compones tú, son composiciones que te llegan, pero de grandes compositores. Así es, pues las canciones no las compongo yo, como bien dices. Dos canciones de ellas son de David Santi Esteban, que es maravilloso, uno de los más grandes, que le compone a Malú, a India Martínez, a los cantantes de españoles, a los mejores de hoy en día. Y bueno, las otras son, otras dos canciones son de una compositora que se llama Karen Somoza. La última es de Juli García, que es Un segundo de tu vida, que esta ya la saqué hace tiempo. Y la única que hay en acústico en el disco es de una compañera mía que tuvo el placer de decir, Elena, graba esta canción, que se llama Laura Godó. Y bueno, era mi canción favorita de ella y le dije, por favor, me la tienes que ceder. Y fue así. Sí.
Bueno, qué bonito gesto. Además que, bueno, pues para ti cuando la tengas que cantar será con un cariño, al final con un cariño Claro. especial. Tú, Elena, sobre un escenario, ¿cómo podrías definirte o cómo podrías decir a los espectadores qué eres tú? Pues realmente creo que en un escenario me muestro muy segura creo que sí, porque en realidad es mi terreno, ¿no? Es Sí. donde yo me siento cómoda. Y creo que intento conmover al público y transmitir todo lo que dicen mis letras y que ellos lo sientan de la misma manera que yo. ¿Qué lo haces tú? ¿Y tienes alguna superstición, algún amuleto, alguna cosa de estas de artista? No, la verdad que no, De momento, no por soy lo de menos no, amuletos de ¿no? momento. De momento no. O un ritual, no sé, la gente que se santigua 25 veces antes de no sé qué, o No, ni nada. de tener, no, en mi camerino, o antes de esto necesito comer tal, o Sí. necesito nada, tampoco. No, yo simplemente necesito 10 minutos de paz, que nadie me hable y ya está. Y ya está. Bueno, hay una canción que tenemos, bueno, tenemos el videoclip preparado. No sé si te parece mejor que lo veamos primero y luego lo comentamos y Sí, así me cuentas vale. cómo fue pues el rodaje y esas cosas. ¿Dónde Genial. están las anécdotas que me gustan a mí? Vamos a verlo. Perfecto. Son ya las 7 y empieza el mundo a despertar. La ducha y un café para desperezar los nervios otra vez de tenerte junto a mí. El pelo suelto, recogido, falda o pantalón, camisa o camiseta, bailarina, sotacón, pendientes y el reloj y perfume de del cuerpo acelera, siento que tu mirada vuelve a penetrar las líneas de mi piel con mucha suavidad y cuando tú te vas me dan ganas de gritar. Bueno, un videoclip muy original, muy bonito, Elena. Un segundo de tu vida es el título de la canción. Me Así decías es. que lo grabaste hace ya algún tiempecito, pero es que tengo aquí un dato de que el día del estreno, el día que se estrenó, obtuvo más de 118.000 visitas en YouTube. O sea que vamos, que fue un auténtico éxito. Sí, la verdad que le estuvimos dando muchísima caña
Más o menos la primera semana o así, cuando vimos a final de semana todas las visitas que tenía, era como, wow, ¿no? Qué ¿Qué repercusión, qué pasada. pasada? No nos lo esperábamos para nada. ¿Y este fue tu primer papelillo, así digamos, como actriz o Sí, y sí, qué sí, sí, tal lo sí. viviste? Muy nerviosa y a la vez muy insegura. Pero bueno, es que era también mi primera vez como actriz, como bien dices. Ahora estás trabajando en otro, que es el videoclip de Héroe, otra de las canciones que se incluyen en Después de ti, en Eso este es. disco tuyo. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito aquí sin desvelarlo todo? Porque claro, luego Sí. esto lo que hay que hacer es verlo. Sí, Entonces eso en es, eso internet, en es. YouTube, en donde haga falta para verlo entero, pero ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, os puedo adelantar que es una historia muy original, un poco caníbal, me atrevería a decir. Caníbal. Sí, un poquito. Hay un poquito de canibalismo, sí. Pero es muy original y no os lo podéis perder porque es que os va a dejar boquiabierto seguro. Y eso, o sea, esas jornadas de rodaje, ¿cómo son? Porque me imagino que son muchas horas, no sé si hay veces que se tardan días o se hace todo en un mismo día, sin parar, no sé. Bueno, pues realmente depende cómo vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, un segundo de tu vida sí es verdad que fueron bastantes días porque eran también diferentes espacios. En cambio, Héroe, que lo hemos grabado Hace hace 2 días, poquito. ha sido todo en un día. Es verdad que hemos Wow. estado 15 horas grabando, pero Que es al ser agotador. todo en un mismo sitio, pues es mucho más fácil, es agotador, es mortal. Pero bueno, yo me lo pasé genial, Bueno, eso eso es lo lo que hay que importante, quedarse, es pues lo sí. importante, que tú te lo pases bien y que luego, bueno, al final eso también se transmite, se ve en el videoclip y luego pues se ve Sí. que ve el espectador, como nosotros pues que lo vemos, lo nota. Como antes decíamos que te rodeas de los mejores, hemos hablado, si no me equivoco, de David Santi Esteban, pero hay otra persona importante que es tu productor y que es ¿quién? Es Javier Catalá, que bueno, es un crack, es además de un genio que ha trabajado con los mejores, es que ha estado de gira con Miguel Bosé, con Alejandro Sanz, ha sido su guitarrista, ¿no? Y es, aparte de un profesional increíble, es una persona, buah, es que es genial, es como un completo, ¿no? Es estupendo, tanto personal como profesionalmente. Y es que tengo una suerte increíble realmente, porque poder contar con gente tan profesional, con tanta trayectoria y que confíen en mí, es un Es lujo. un A la vez que lujo. una gran responsabilidad, es No, un no lujo. podemos también dejar de mencionar a Mi Trampolín Eso Producciones, es. que también están ahí con la comunicación, Sí, las sí. promos y todas estas cosas que hay detrás de sacar un disco, porque no es Eso es. solo producirlo, no solo cantar, también hay que hacer pues una publicidad, una promoción, etcétera. Ellos están ahí, Mi Trampolín Producciones, pero porque tú participaste en un concurso, Sí, que así tiene que ver es. con ellos. Así es. Ellos hicieron, bueno, hacen cada año un concurso que se llama Mejor Voz Mi Trampolín. Y yo hace un par de años, cuando lo gané, el premio eran pues un videoclip y un single. Entonces, a raíz de ahí, pues hicimos un segundo de tu vida, grabamos el videoclip. Y bueno, a la vez ellos son mis community manager, como bien has dicho, que me llevan las Las redes redes sociales, sociales, que hoy las en día son entrevistas, sí. importantísimas porque es verdad Súper que todo el importantes. mundo al final, fechas de conciertos, de actuaciones, saca un videoclip, o sea, te enteras de Eso todo es, por las redes sí. sociales. Y bueno, pues a raíz de ahí estoy con ellos a tope, me apoyan muchísimo tanto Jorge como Bárbara. Ellos también han sido los encargados de dirigir mi videoclip Héroe, que ya te he dicho que va a salir enseguida. Y encantada. Encantada con ellos. Elena, bueno, quedan 10 minutitos, vas a tener que cantar, como decimos siempre, aquí hay que hacer actuación, hay que Sí. demostrar lo que uno vale, pero tú ya lo has demostrado, ya lo demostraste en varios concursos, programas de televisión, si no me equivoco, pues estuviste en Veo Veo, Ciudad Real Suena, Jóvenes Talentos, A Tu Vera y Quiero Cantar.
¿Con qué experiencia o qué recuerdas tú mejor de aquellos momentos? No sé si alguno en concreto o algún momento en especial. Realmente siempre lo que mejor te llevas de allí es a tus compañeros, ¿no? ¿Sigues teniendo contacto con Sí, con gente? algunos Sí, sí, oh, qué bueno. sí. Pero bueno, los momentos que me ha dado aquel programa, como quiero cantar, bueno, en A tu vera me regalaron a mi perro que lo amo, o sea que también, Bueno. pero en Quiero cantar, bueno, tuve la oportunidad de cantar con Tiziano Ferro o con Rosario Flores o con Coti. Y era algo que jamás me podía imaginar, una niña con 12 años o con 13, ¿cómo me podía imaginar? O sea, nunca, pero con esa edad menos todavía. No, claro, bueno, has dicho Tiziano Ferro, yo soy una fan loca, no, pero vamos, número uno de Tiziano. De hecho, me fui, bueno, mi hermana me regaló un viaje a Verona porque no venía aquí a España y es un artistazo de los pies a la cabeza. De hecho, creo que he ido a muchos conciertos y puedo decir que el mejor concierto fue el de Tiziano. Por delante incluso de Beyoncé, te puedo decir, o sea, increíble. Y hoy he visto en internet, antes de la entrevista, pues Sí. una se prepara las cositas. Y he visto esa actuación tuya que se te ve tan pequeñita, pero con esa Muy pequeña, gran voz ya sí, muy desde pequeña. pequeña. Esa canción, El regalo más grande. Bueno, los pelos de punta es poco. Yo creo que tenía ahí los ojos incluso ya con lagrimillas porque me emociono de verdad. Te toca ahora a ti cantar, Elena. Perfecto. ¿Qué tema vas a cantar? Voy a cantar Héroe, que es el single de mi primer EP, de Después de ti. Y bueno, pues espero que te guste a ti y a todos los telespectadores. Seguro que sí. Tú levántate, ve poniéndote ahí en el micrófono. Yo recuerdo a los espectadores que quien me acompaña hoy aquí es Elena Bella. Saca ese disco Después de ti. Y que hemos visto hace un ratito ese videoclip de Un segundo de tu vida. Ahora vamos a disfrutar de ella cantando aquí en directo con una música pregrabada porque no ha podido traer guitarrista, pero la voz es en directo. Así que Elena, ¿estás preparada? Yo te veía como un héroe y eras un triste villano. Te hice casi mi dios siendo un pobre diablo. Tú parecías de esa especie de los que no han roto un plato, un intrépido galán, y eras un pinta de cuidado. Pero no te reías de este corazón tocado que me vengo arriba. Siempre que me hacen daño, caí como una principiante en tus encantos de tramposo. Me hiciste socia de honor del club de infames sueños rotos. Sufrí tu farsa despreciable, diciéndome na tu rollo. Buscaba alguna excusa tonta para ver si me querías. Volaba cada madrugada por tus pálidas caricias. Y el colmo de ese sentimiento es que esta idiota te creía. En el rincón de mis recuerdos va apagándose este fuego. Las cenizas de este amor ahora se las lleva el viento. Tú, ese príncipe encantado, coleccionista de caprichos, poco a poco pasarás a ser parte del olvido. Pero no te reías de ese corazón tocado que me vengo arriba. Siempre que me hacen daño, como una principiante en tus encantos de tramposo. Me hiciste socia de honor del club de infame sueños rotos. Sufrí tu farsa despreciable, diciéndome na tu rollo. Dime dónde se quedó el amor que me jurabas,
entre besos. Entre besos caí como una principiante en tus encantos de tramposo. Hiciste socia de honor del club de infame sueño roto. Sufrí tu farsa despreciable diciendo amén a tu rollo. Buscaba alguna excusa tonta para ver si me querías. Colaba cada madrugada por tus pálidas caricias. Y el colmo de este sentimiento es que esta idiota te creí. Wow, te aplaudir suena un poquito, pero necesitate Elena otra vez. Qué bonita. No tiene nada que ver con la de Un segundo de tu vida, estás más... No. Bueno, balada, pero de estas como con garra y con dolor, ¿eh? Sí. En el corazón, en el pecho y en todo. Viene, es muy guapa vestida. A ti te gusta esto, ¿no? De la moda. ¿Te vistes tú, crecido, o te aconseja alguien? No. Me he visto yo. Sí, realmente me gusta mucho. Me gusta mucho y soy un poco influencer. Un poco. ¿En tus redes sociales lo podríamos ver? Sí, en mis redes sociales, que te las voy a decir. Sí, claro, dime. Bueno, me pueden seguir en Twitter e Instagram como Elena Bella Music, uh-huh, o en Facebook como Elena Bella. Ajá. O sea, que ahí podemos ver, aparte de tu faceta de cantante y de artista, porque ya lo hemos visto, también como influencer y apasionada de la moda, el pelo también lo lleva siempre impecable, ella va siempre impecable, además también lo vemos en la estética de tu disco, todo mucho más, ¿qué te iba a decir?, mucho más cuidado que otros artistas a lo mejor, y que yo mismamente, porque comentábamos antes de empezar la entrevista que íbamos muy parecidas vestidas, sí, aquí con nuestra falda, sí, de cuero, pero yo le he confesado a Elena que mis estilismos me los prepara mi hermana, sí, que ella es pues como tú, al final un poco adicta a la moda, que le encantan las nuevas tendencias, siempre muy al día, y yo sí, todo lo contrario, pero bueno, tiene que haber un poquito de todo, sí, en esta vida. Elena, no sé si queda algo que me quieras contar así en especial, porque ya se nos acaba el tiempo. Nada. Pues no, realmente no, le he dicho todo. Me has contado, sí, todo. Sí. Bueno, a lo mejor alguna cosa así un poco privada no has contado, pero bueno, puedes volver otro día. Eso sí, mira, me tienes que contestar una pregunta que suelo hacer a todo el mundo antes de acabar la entrevista. ¿Hay algún artista que me han dado miedo y todo de la respuesta que me pudieran dar? Entonces he dicho, mejor no hago la pregunta, pues si acaso. Me la ahorro. Ya me han puesto colorada durante todo el programa, ya otro día, si no. Y es, ¿qué te pone a ti, Elena, la piel de gallina? Pues realmente la buena música. La buena música me pone la piel de gallina. Cuando oyes a alguien interpretar realmente lo que está cantando, que no está cantando por cantar, simplemente que lo está sintiendo realmente, eso sí que me pone la piel de gallina, creo que como a muchos. Pues sí, como a mí igual, por eso este programa se llama así, lo has hecho tú hoy aquí, lo hacen todos los artistas que vienen, así que bueno, pues ha sido un placer, Elena, tenerte aquí, espero que vuelvas prontito. Seguro que sí. Estaremos muy pendientes de ese videoclip, pero aunque sea un poco caníbal, así un poco, sí, terrorífico, pero bueno, estaremos pendientes. Y nada, a todos ustedes pues simplemente decirles que espero que se hayan quedado con su nombre, Elena Bella, que hayan apuntado sus redes sociales, que compren ese disco Después de ti, y que les espero yo en el próximo programa de Con la piel de gallina. Es un placer, como siempre, disfrutar de buena charla y buena música como la que hoy nos ha proporcionado Elena Bella. Gracias y hasta el próximo programa.